Hola, mi nombre es Esther. Es un gusto estar con ustedes una vez más. Hoy vamos a estar haciendo este hermoso girasol tejido a crochet. Voy a estar utilizando un ganchillo de 3.5 milímetros, un encendedor, tijeras y voy a estar utilizando hilos, la espiga, este es 100% nylon. Si usted no tiene este, puede usar cualquier otro. El color, el número de colores, no estoy segura si es 66 o 99, pero es como un amarillo matizado. También necesitamos un poquito de café oscuro y verde. Vamos a estar necesitando también relleno a 6 marcadores de crochet. Si usted no tiene esta clase de relleno, puede usar algodón o el mismo hilo que vamos a usar para hacer el centro. Si usted no tiene de este, puede utilizar hilo brisa o cualquier otra clase de hilo. Lo único que va a cambiar quizá va a ser un poquito el tamaño en que le va a quedar su girasol. Para el centro yo voy a estar utilizando, este es acrílico de 4 milímetros. Okay, usted va a empezar con el acrílico de 4 milímetros, el color café oscuro. Vamos a empezar haciendo un anillo mágico, dos cadenas, esto solamente es para dar altura. Adentro de este anillo mágico vamos a estar haciendo 12 puntos altos. Aquí ya llevo 2, 3, 4. Recuerde que lo va a hacer usted con color, con este café oscuro. Yo lo estoy haciendo con el amarillo porque el café oscuro es muy difícil que usted pueda apreciarlo en la cámara. Ahora cerramos el círculo mágico. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto alto que hicimos. Para la segunda vuelta, vamos a empezar con 2 cadenas. Esto solo es para dar altura. Vamos a ir al mismo espacio y vamos a hacer 2 puntos altos. 1, 2. Vaya al siguiente punto de base y haga 2 puntos altos. Para la vuelta número 2 vamos a estar haciendo 2 puntos altos sobre cada punto de base. Aquí haga 1 y 2. Y así es como vamos a estar trabajando para la vuelta número 2. Al final tenemos que tener 24 puntos. Suba con 2 cadenas. En el mismo espacio hago un punto alto. En el siguiente espacio vamos a hacer 2 puntos altos. Para la tercera vuelta vamos a estar incrementando a cada segundo punto. Hacemos un punto alto solo en el siguiente punto y 2 puntos altos en el siguiente punto. Así es como vamos a estar trabajando para la vuelta número 3, aumentando cada segundo punto. Y al final tenemos que tener 36 puntos altos. Vamos a hacer el punto deslizado en el punto alto que hicimos. Seguimos con 2 cadenas. Y para la vuelta número 4 va a ser un punto alto en el primer punto. Un punto alto en el siguiente. 2 puntos altos en el tercero. Vamos a estar incrementando a cada tercer punto. Hacemos un punto alto, y en el tercero vamos a hacer 2 puntos altos juntos. Así es como vamos a estar trabajando para la vuelta número 4. Y al final vamos a tener 48 puntos. Aquí no se les olvide, si están usando este hilo de nylon, tienen que quemarlo porque si no se les va a deshacer su trabajo. Okay, aquí ya tenemos los 48 puntos. Y ahora sí vamos a empezar con los pétalos. Vamos a empezar haciendo una cadenita. Vaya al mismo espacio y haga un punto bajo. Ahora vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Empezando en la segunda cadena, vamos a estar haciendo puntos bajos. Sáltese la primera cadena.
vaya a la segunda y haga un punto bajo. Y siga haciendo un punto bajo en cada cadena, vamos a tener 10 puntos bajos en total. Aquí yo ya tengo mis 10 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadenita, giro mi trabajo y vamos a estar trabajando nada más en la hebra de atrás. En la hebra de atrás vamos a hacer un punto bajo primero. Recuerde, tomando nada más la hebra de atrás, un punto bajo. Siguiente punto va a ser un punto bajo. En el siguiente va a ser un medio punto alto. Haga su medio punto alto. Ahora en los siguientes cuatro puntos vamos a hacer puntos altos. So, un punto alto sobre cada uno de los siguientes cuatro. Aquí llevo uno. Dos. Tres. Y aquí ya tengo yo los... Aquí vamos a hacer el cuarto. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos en el mismo espacio. Uno, vaya al mismo espacio y haga otro punto alto. Ya tenemos dos puntos altos ahí. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto alto y un medio punto en el mismo espacio. De esta manera. Ahora en el último punto que tenemos acá, vamos a hacer dos puntos bajos. Uno y dos. Ahora haga dos cadenitas. Y ahora vamos a estar trabajando aquí en las hebras que en las de enfrente que no usamos. Así que aquí en estas hebras vamos a estar trabajando. Busque la primera hebra que tenemos acá del otro lado y haga dos puntos bajos. Uno y dos. Vaya al siguiente espacio y ahora haga primero un medio punto alto y luego un punto alto en el mismo espacio. En el siguiente vamos a hacer dos puntos altos juntos. Uno. Dos. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los siguientes cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Un punto bajo en los dos siguientes. Y hacemos un punto bajo. Y un punto bajo en el último punto que tenemos acá. Ya aquí ya tenemos el primer pétalo. Ahora vamos a saltarnos dos puntos de base. Uno, dos, y en el tercero haga un punto bajo. Aquí ya tenemos completado casi el primer pétalo. Ahora vamos a volver a repetir, vamos a hacer 11 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Empezando en la segunda cadena, haga un punto bajo y siga haciendo un punto bajo sobre cada cadena. En total vamos a tener 10 puntos bajos. Aquí ya tengo mis 10 puntos bajos. Hacemos una cadena. Giramos. Y recuerden que vamos a estar tomando nada más las hebras de atrás. En las hebras de atrás vamos a empezar haciendo un punto bajo. Un punto bajo en el siguiente. Hacemos un medio punto alto en el siguiente punto. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los siguientes cuatro puntos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. En el siguiente punto vamos a estar haciendo dos puntos altos. Uno. Y dos.
Okay, aquí hacemos el segundo. Ya tenemos dos puntos altos en el mismo espacio. En el siguiente punto va a ser un punto alto y un medio punto alto en el mismo espacio. En el último punto vamos a hacer dos puntos bajos. Uno y dos. Ahora hacemos una y dos cadenas, giramos y recuerda que vamos a estar usando las hebras de enfrente que no usamos. Aquí busque la primera hebra y haga dos puntos bajos. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto y un punto alto en el mismo espacio. Vaya al siguiente punto y haga dos puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los siguientes cuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Vamos a hacer un punto bajo en el siguiente y punto bajo en el último punto. Ahora vamos a saltarnos dos puntos de base, uno y dos, y en el tercero hacemos un punto bajo. Y así es como vamos a estar haciendo la primera capa de los pétalos. Ya hicimos acá esta parte de arriba. Yo aquí ya casi termino, so vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Nos saltamos los dos últimos puntos y aquí hacemos un punto deslizado. Ok, ahora vamos a estar haciendo un punto deslizado tomando el primer punto bajo que hicimos acá en el pétalo. Aquí hacemos un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto bajo. Y ahora vamos a estar haciendo esta parte, que es un punto deslizado, una cadena, punto deslizado y una cadena. Ahora sigue la cadenita. Un punto deslizado en el siguiente, una cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, cadena. Y así hasta llegar al espacio donde tenemos las dos cadenitas. Esta vuelta está bien fácil de hacerla, solo es un punto deslizado y una cadena. Aquí ya casi estoy llegando al espacio de las dos cadenas. Que cuando estemos aquí en el espacio de las dos cadenas, vamos a ir directamente ahí, inserte su ganchillo acá en este espacio, haga un punto bajo, va a ser una y dos cadenas, haga un punto bajo en el mismo espacio de las dos cadenas, así es como vamos a estar trabajando en las puntas. Ahora vaya al primer punto bajo que tiene acá, a este punto, y va a ser un punto deslizado. Siga con una cadena y punto deslizado. Siga repitiendo lo mismo hasta que le sobre un punto. Y recuerde que Jesús le ama. Aquí ya vamos casi terminando. Voy a hacer un último punto deslizado acá. Voy a dejar este punto que está acá, lo voy a dejar sin trabajar. Ahora voy a agarrar mi siguiente pétalo. Vamos a saltarnos el primer punto bajo que hicimos acá. Y en el segundo vamos a hacer un punto deslizado. De esta manera ya tenemos unidos dos pétalos. Ahora haga una cadena. Y siga con el mismo proceso de hacer un punto deslizado, una cadena y un punto deslizado.
Aquí les voy a mostrar una vez más. Cuando termine de hacer el pétalo, deja un punto sin hacer. Se salta el primer punto de acá y se va al segundo y aquí haces un punto deslizado. Y ahora continúa haciendo el mismo proceso y recuerde que en las dos cadenas hacemos un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a saltarnos estos dos puntos acá. Nos saltamos uno y dos y en el tercero vamos a hacer un punto deslizado. Aquí hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a estar haciendo dos cadenas, una y dos, y vamos a estar trabajando atrás de los pétalos. Usted no necesita contarlos. Yo aquí cuento hasta el 5, pero recuerda que teníamos 10 puntos, así que usted más o menos ahí calcúlele a la mitad. Y va a hacer, aquí vamos a hacer en el primer punto, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a seguir haciendo un punto deslizado hasta tener 5 para que sea la mitad del pétalo. Y ya que estamos aquí en la mitad del pétalo, vamos a hacer una cadenita, un punto bajo. Y ahora vamos a hacer una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y vamos a tomar el siguiente pétalo. Y usted, si no quiere contar, puede calcular más o menos a donde esté la mitad. Aquí yo cuento 5 y en el siguiente voy a hacer mi punto bajo. Repito, haciendo 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Tomo el siguiente pétalo y en la mitad vamos a hacer un punto bajo. De nuevo repetimos 5 cadenas. Tomamos el siguiente pétalo y así vamos a estar trabajando por toda la vuelta. Aquí yo ya casi termino. Así es como se le debe ver a su girasol. Como pueden ver, más o menos es en la mitad donde estuve haciendo los puntos bajos. Ahora voy a hacerle un punto, después de las 5 cadenas se hace un punto deslizado en el primer punto bajo que hicimos. Aquí ya uní la vuelta. Y ahora voy a hacer 1, 2 cadenas. Y aquí tenemos 5 cadenas, o voy a contar a la tercera, y aquí en la tercera hacemos un punto bajo. Ahora empezamos haciendo el mismo proceso que hicimos para la primera vuelta. Hacemos las 11 cadenas y vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que hicimos en la primera capa de pétalos. Aquí vamos a estar haciendo esta parte. Aquí vamos a empezar en la segunda cadenita haciendo un punto bajo y se va a ir haciendo un punto bajo por cada una de las cadenitas que tenemos. Al final tenemos 10 puntos bajos. Aquí ya tengo yo mis 10 puntos bajos. Vamos a estar haciendo una cadena y giramos. Recuerde que aquí vamos a estar utilizando solamente las hebras de atrás. Vamos a hacer un punto bajo en el primer punto. Un punto bajo en el siguiente punto. Un medio punto alto en el siguiente punto. Y vamos a estar haciendo un punto alto en 4 puntos. Aquí llevo 2. Tres. Cuatro. Y ahora en el siguiente vamos a estar haciendo 2 puntos altos en el mismo espacio. 1. Y 2. En el siguiente punto vamos a estar haciendo un punto alto y un medio punto junto. En el último punto, aquí en la última hebra de atrás, vamos a hacer 2 puntos bajos.
1 y 2. Ahora haga una y dos cadenas, gire y vamos a estar usando las hebras de enfrente que no usamos. Aquí busque la primera hebra y vamos a hacer dos puntos bajos. En el siguiente punto va a ser un punto medio alto, medio punto alto y un punto alto juntos. Y en el siguiente punto vamos a hacer dos puntos altos juntos. Ahora vamos a hacer un punto alto en los siguientes cuatro puntos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto vamos a hacer un medio punto alto. Y en los dos últimos puntos hacemos un punto bajo en cada uno. Ya tengo el primer pétalo acá. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Y vamos a buscar aquí en las siguientes cinco cadenas, busque la cadena de en medio, en la tercera aquí inserte su ganchillo y haga el punto bajo. Ya aquí ya tenemos el primer pétalo hecho y repite el mismo proceso haciendo las 11 cadenas y luego los 10 puntos bajos y continúe hasta terminar con la vuelta. Acuérdese, empezando en la segunda cadena. Aquí ya tengo mis 10 puntos bajos, hago mi cadenita, giro y recuerda que estamos tomando nada más las hebras de atrás. Aquí hago un punto bajo, en el siguiente va a ser punto bajo. Siguiente es un medio punto alto. Y en los siguientes cuatro puntos usted haga un punto alto en cada punto de base. Llevo 2. 3 y 4. En el siguiente punto aquí hacemos dos puntos altos en el mismo espacio, 1 y 2. Siguiente punto va a ser un punto alto y un medio punto juntos. Y en el último punto vamos a hacer dos puntos bajos, 1 y 2. Hacemos dos cadenas, giramos y ahora en las hebras de enfrente que no usamos, aquí vamos a estar trabajando. Empezamos haciendo dos puntos bajos juntos. 1, 2. Siguiente punto, medio punto alto. Y un punto alto juntos. Siguiente punto es dos puntos altos juntos. Y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de los siguientes cuatro puntos de base. Aquí llevo 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer un medio punto. Dos puntos bajos aquí en los dos últimos puntos. 1 y 2. Hacemos las dos. Aquí ya tengo el segundo pétalo. Vamos a hacer dos cadenas. 1 y 2. Y recuerde que vamos a irnos hasta aquí a las 5 cadenas que tenemos. Y en la tercera, en la cadena de en medio, vamos a estar haciendo el punto bajo. Y ahora sí, repita el mismo proceso hasta terminar esta vuelta. Yo aquí ya terminé, ya tengo mis dos cadenas hechas. Voy a hacer un punto bajo acá en el primer punto bajo que hicimos. Y aquí vamos a hacerle, aquí recuerda que vamos a hacerle un punto deslizado. Perdón, era punto deslizado, no punto bajo. En el primer punto deslizado en el segundo punto del pétalo.
Y ahora sí repetimos una cadena, punto deslizado, cadena, punto deslizado, hasta llegar al espacio de las dos cadenitas. Aquí ya casi llegamos, continúa haciendo lo mismo. Aquí tenemos un último punto, haga su punto deslizado, váyase directamente al espacio de las dos cadenas y haga un punto bajo, haga una y dos cadenas, regrese al mismo espacio y haga un punto bajo. Así va usted a estar haciendo todas las puntas de los pétalos. Va usted a repetir el mismo proceso acá. Bueno, ahora busque el primer punto bajo, haga su punto deslizado, cadenita, punto deslizado y siga haciendo el mismo proceso por toda la vuelta. Aquí recuerde que vamos a dejar un punto sin trabajar. Aquí tenemos dos puntos bajos. So, vamos a tomar este punto, hacemos punto deslizado y el último lo dejamos sin trabajar. Agarramos el siguiente pétalo y hacemos lo mismo. El primero no lo vamos a agarrar. Saltamos el primer punto acá. Y en el segundo, aquí es donde empezamos haciendo el punto deslizado. La cadenita y siga haciendo lo mismo por toda la vuelta. Y aquí ya casi termino. Me falta uno más. Recuerde que estamos dejando este sin trabajar y ahora vamos a hacer un punto deslizado acá en este espacio. Haga un punto deslizado, una cadenita, corte y no se le olvide que si está usando este hilo, la espiga, tiene que quemarla para que no se le deshaga su trabajo. Ahora vamos a hacer las hojas con el mismo ganchillo de 3.5 milímetros. Vamos a empezar haciendo una, en total son 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, bueno, ya tengo las 15 acá. Son 15 cadenas y en la segunda empiece usted haciendo puntos bajos hasta la última cadenita. So, haga 15 cadenas, luego empiece en la segunda haciendo puntos bajos sobre cada una. Aquí ya nada más me falta una última cadena. Aquí hago un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo en el mismo espacio. Ahora vamos a estar trabajando en el lado opuesto. Vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de base hasta que nos falten dos puntos. Aquí siga usted haciendo punto bajo sobre cada punto de base hasta dejar, aquí ya tengo yo dos puntos, estos no los voy a tocar, los voy a dejar ahí. Voy a hacer una cadenita y voy a girar. Ahora vamos a estar trabajando tomando únicamente la hebra de atrás. Vamos a seguir con el mismo punto que es punto bajo sobre cada punto de base tomando únicamente la hebra de atrás. Siga usted haciendo sus puntos tomando la hebra de atrás. Aquí yo ya casi llego al espacio de las dos cadenas. Tengo un último punto que hacer. Y ahora sí, aquí dentro de estas dos cadenas voy a insertar mi ganchillo. Aquí voy a hacer un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Ahora sigo trabajando del otro lado de la misma manera, tomando únicamente la hebra de atrás con punto bajo sobre cada punto de base hasta que nos queden dos. Siempre vamos a estar dejando dos puntos acá sin trabajar. Hacemos una cadenita, giramos y empezamos en el primero tomando la hebra de atrás. Sigo usted haciendo punto bajo sobre cada punto de base hasta llegar a las dos cadenas. Aquí me falta un punto bajo.
Inserto mi ganchillo en el espacio de las dos cadenas, hago un punto bajo, dos cadenas y punto bajo en el mismo espacio. Continuamos haciendo puntos bajos, tomando la hebra de atrás nada más, hasta que nos sobren dos puntos. Aquí ya tengo dos puntos, estos los dejamos sin trabajar, hacemos una cadena. Empezamos en el primero, haciendo un punto bajo, tomando la hebra de atrás nada más. Continúa así hasta llegar al espacio de las dos cadenas. Aquí vamos a hacer en el espacio de las dos cadenas un punto bajo, dos cadenas y un punto bajo. Seguimos tomando la hebra de atrás, haciendo punto bajo sobre cada punto de base hasta que nos sobren dos puntos acá. Aquí ya tengo que hacer un último punto. Tengo dos, eso los dejo así. Hago una cadenita y giro. Y empiezo de nuevo haciendo puntos bajos sobre cada punto de base, tomando la hebra de atrás nada más. Vamos a hacer el mismo proceso hasta tener 6 de estos piquitos, 7 con el de en medio. Tenemos 48 puntos aquí en la vuelta, en la cuarta vuelta que hicimos de la girasol, así que voy a ponerle 6 hojas. Entonces nos da un 48 dividido 6 es a 8. Voy a poner un marcador y luego voy a contar, no importa en qué punto lo ponga, luego cuente 8 puntos, ponga su marcador en el 8, luego cuente otra vez 8 puntos, ponga marcador. Porque aquí es donde vamos a estar pegando las hojas. Y así los ponemos bien distribuidos. Okay, aquí ya tengo la hoja, tengo una hoja, 2, 3, 4, 5, 6. Con 6 picos de cada de un lado. Voy a enseñarles a ponerla. Aquí cuando tenga 6 picos de un lado y 5 del otro. Como ya tenemos acá los marcadores. Mira, aquí vamos a insertar el ganchillo en el espacio de las dos cadenas. Quitamos el marcador, insertamos el ganchillo y hacemos un punto deslizado para unir la hoja al girasol. Hago una cadenita y voy a seguir haciendo un punto bajo sobre cada punto de base tomando la hebra de atrás nada más. Solamente se me olvidó decirles, tienen que estar repitiendo el mismo proceso hasta que tengan 7 picos de un lado y 6 del otro. Aquí yo ya terminé con esta vuelta, corto mi hilo y ya tengo pegada una hoja acá. Recuerden que necesitamos hacer 6 en total. La siguiente hoja, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de un lado, 7 con este, 1, 2, 3, 4, 5. Y 6 del otro lado. Bueno, me falta una vuelta más para terminarlo. So, cuando ya tenga 6 y medio, digámoslo así, vamos a pegar la siguiente hoja. Haga una cadenita acá, pero vamos a pegarla. So, aquí hago una cadenita, giro mi hoja y voy a pegarla acá con la primera hoja que hicimos. Inserto mi ganchillo acá en la esquina y voy a hacer un punto deslizado. Ahora sí voy a continuar haciendo un punto bajo en cada punto de base hasta llegar al espacio de las dos cadenas. Aquí ya tengo unidas las primeras dos hojas. Así es como usted las va a estar uniendo. Acá me falta un punto más. Ahora sí inserto mi ganchillo acá en el espacio de las dos cadenas. Voy acá donde tengo el siguiente marcador. Inserto mi ganchillo y la uno con un punto deslizado. Hago una cadenita. Y aquí ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6. Aquí voy a cortar mi hebra porque ya tengo 6 picos de cada lado. Con el de en medio, recuerden que son 7. Aquí ya me falta una vuelta para terminar. Voy a insertar mi ganchillo acá en esta esquina.
tomo la esquina de la otra hoja que ya pegamos en el girasol, inserto mi ganchillo aquí en este punto, lazada en la aguja y vamos a hacer un punto deslizado. Aquí ya tenemos unida la tercera hoja. Vamos a continuar haciendo un punto sobre cada punto de base, tomando únicamente la hebra de atrás. Aquí en el espacio de las dos cadenas insertamos el ganchillo. Nos vamos a donde tenemos el siguiente marcador. Insertamos el ganchillo y unimos la hoja al girasol con un punto deslizado. Hago una cadenita para asegurar y corto hebra. Aquí ya tengo la tercera hoja pegada. Siga repitiendo este el mismo proceso. Y voy a enseñarles a hacer la última hoja, a cómo pegarla porque es un poquito diferente. Aquí ya tengo 5 hojas pegadas. La última, vamos a hacer lo mismo. Vamos a insertar el ganchillo acá. Tomamos la otra hoja y en el primer punto que tenemos acá, en el primer punto bajo, insertamos el ganchillo y las unimos con un punto deslizado. Ahora vamos a seguir haciendo un punto bajo sobre cada punto de base hasta llegar a las dos cadenas. Aquí ya la uní al girasol. Vamos a hacer una cadenita. Voy a hacer un punto deslizado tomando estas dos partes. Usted une la hoja al girasol con el punto deslizado como le he mostrado antes. En la que hacemos la cadenita. Y aquí vamos a hacer una vuelta más. Para tener un total de 6 picos de este lado también. Aquí hacemos la cadenita, perdón, creo que estoy repitiendo el mismo proceso. Vamos a unir la hoja, las dos últimas hojas acá. Ok, sigue haciendo sus puntos bajos. Aquí creo que me confundí. Y teníamos que pegar la hoja cuando teníamos 5 picos. Este va a ser el sexto. Y aquí ya estoy hasta del otro, en el espacio de las dos cadenas. Aquí es donde vamos a pegar la hoja. Al girasol hacemos una cadenita. Y seguimos con el punto bajo sobre cada punto de base. Aquí ya voy a tomar... Aquí tengo un punto. Ahora voy a tomar las dos hebras para poder pegarla. Agarro esta hojita. Disculpen mucho si repetí el mismo video dos veces. Disculpen. Espero que me puedan entender y no las haya perdido. Aquí hacemos una cadenita. Y ahora sí cortamos la hebra. Bueno, de esta manera es como pegamos las hojas al girasol. Espero me hayan comprendido. Y ahora vamos a estar haciendo la parte de acá de en medio. Yo ya la tengo aquí hecha, la hice con el café oscuro, pero para mostrársela se lo voy a hacer con este color amarillo, que es mucho más fácil que ustedes puedan apreciarlo en la cámara. Así que con color, ustedes háganlo con color café oscuro. Empecemos haciendo un círculo mágico. Una cadenita y vamos a estar haciendo 6 puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora cerremos
el círculo mágico, hagamos un punto deslizado en el primer punto de base. Ahora vamos a, tenemos 6 puntos en la primera vuelta. En la segunda vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto de base. Al final vamos a tener 12 puntos. Sigo haciendo 2 puntos bajos sobre cada punto de base. Así como vamos a estar trabajando la vuelta número 2. Para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto bajo y luego 2 puntos bajos. Aquí vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto. Ahora para la vuelta 3 hacemos un punto bajo en el primer punto y 2 puntos bajos en el siguiente. Un punto bajo en el siguiente punto y 2 puntos altos en el siguiente. Así es como vamos a estar trabajando para la vuelta número 3. La vuelta número 4 va a ser un punto bajo y 2 puntos bajos. 1 en el primero, 1 en el siguiente y 2 puntos bajos en el tercero. Vamos a estar incrementando a cada tercer punto acá. So, hacemos 1, 1 y 2 puntos juntos. Así es como vamos a estar trabajando para la vuelta número 4. Ahora sí, para la siguiente vuelta, que es la 5, vamos a hacer un punto bajo en 3 puntos. Y luego hacemos 2 puntos juntos en el siguiente punto. Aquí terminamos la vuelta, una cadenita. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos juntos, 1 y 2. Un punto bajo en cada uno de los siguientes 3 puntos. Y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos juntos. Para esta vuelta, que es la 5, vamos a estar incrementando a cada cuarto punto. Para la vuelta número 6 vamos a hacer un punto bajo en 4 puntos. Y en el quinto vamos a hacer 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente punto es donde vamos a hacer 2 puntos juntos, 1 y 2. Para la vuelta número 6 vamos a estar incrementando a cada quinto punto. 1. Y así es como vamos a estar trabajando para la vuelta número 6. Para la vuelta número 7 vamos a hacer un punto bajo en 5 puntos y en el sexto vamos a estar haciendo 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente hacemos 2 puntos juntos. 1 y 2. Para la vuelta número 7 vamos a estar aumentando a cada sexto punto. Para la vuelta número 8 vamos a estar incrementando a cada séptimo punto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en el siguiente punto vamos a hacer 2 puntos juntos, 1 y 2. Ok, para vuelta 8 incremente a cada séptimo punto. Para la vuelta número 9 vamos a incrementar a cada octavo punto. Hacemos 7 puntos bajos y luego 2 puntos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya tengo 7 puntos bajos y ahora tocan 2 puntos juntos, 1 y 2. Continúe repitiendo la misma secuencia por toda la vuelta. Ahora para la última vuelta, que es la número 10, vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto de base. Aquí no hay más aumentos.
Solamente haga un punto bajo sobre cada punto de base. Aquí ya, yo ya terminé con este. Vamos a dejar una hebra larga porque lo vamos a coser con esto al girasol. Aquí lo vamos a acomodar. Aquí tenemos más o menos como 4 puntos más que en la vuelta del girasol. Pero usted le va a ir como midiendo más o menos. Y se va a saltar como 4 puntos de esta para que nos case con el centro del girasol. Usted puede empezar en cualquier punto acá con su aguja lanera. Y empiece a unirlo de esta manera. Tome el siguiente punto de base. Tome el punto de acá de la parte cafés. Haga su puntada. Vaya al siguiente. Aquí brínquese un punto. Sáltese un punto del lado cafés. Y vaya al siguiente punto de acá del lado amarillo de su girasol, llega una puntada. Recuerde que tenemos como 4 puntos más acá en la parte cafés, por eso es que me salté aquí a un punto. Y más o menos me voy a saltar 4 puntos dividiéndolos, ahí que no me queden muy juntos. Bueno, usted siga pegándolo de esta manera. Aquí me voy a saltar otro punto, pero en el del lado del girasol aquí no me salto nada porque solo tengo 48. Y le vamos a seguir acá dando puntadas por toda la vuelta. Bueno, tenemos que dejar unos 6 puntos antes de terminarlo para poder agregarle el relleno. Que sigan dándole puntadas hasta que le queden como unos 5 más o menos. Para mí es un poco difícil hacerlo aquí en la cámara. Me está estorbando mucho. Que okay, aquí ya tengo como unos 5 puntos más o menos. Usted deje un espacio calculándole que le pueda poner el relleno. Como le dije al principio, si no tiene esta clase de relleno, puede usar del mismo hilo café oscuro que usó. O también puede usar algodón. Que usted vaya acomodándolo. Y ahora sí termine lo de cerrar. Aquí pásele, ya cuando termine de cerrarlo, puede pasarle otra pasada así, mire, de esta manera. Yo creo que esto hubiera sido más fácil que como lo hice al principio, pero bueno. Aquí dele usted otra vuelta así para que quede bien sellado. Y aquí usted con sus manos vaya arreglando, perdón, con sus dedos aquí arréglele usted los pétalos porque quedan así todos como doblados. Pero ahí con paciencia usted vaya los acomodando.
Y bueno, ya tengo yo mis dos girasoles acá. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo voy a hacer un próximo video y voy a usar estos dos girasoles para hacer un centro para una mesa. Así que si usted gusta hacerlo, tenga listos sus dos girasoles. Muchísimas gracias por estar conmigo. Que Dios les bendiga. No se les olvide suscribirse y regalarnos un like.